En este tutorial hablaremos acerca del algoritmo de Bellman-Ford. Este algoritmo se encarga de generar el camino más corto en un grafo dirigido, como se puede ver en la imagen. Y ustedes se preguntarán por qué usar el algoritmo de Bellman-Ford y no el algoritmo de Dijkstra. Aunque sabemos que el algoritmo de Dijkstra es más rápido y resuelve el mismo problema, como podemos ver en la imagen, podemos observar. Que el algoritmo de Dijkstra solo puede funcionar si el peso de las aristas es positivo. En cambio, el algoritmo de Bellman-Ford permite usar el peso negativo. Por lo que el algoritmo de Bellman-Ford normalmente se utiliza cuando hay aristas con peso negativo. Bueno, ¿y qué aplicaciones tiene Bellman-Ford? Bellman-Ford se usa en el protocolo de enrutamiento e IGRP. Para mejorar las propiedades de convergencia y operar con mayor eficiencia que otros protocolos como lo son IGRP. Bueno, a continuación vamos a hacer con el ejercicio sobre IGRP. El ejercicio consiste en poner las tablas de enrutamiento para cada router con la instancia al vértice y al puerto arista por donde salir. Falta indicar el nombre del puerto que en este caso será el nombre de la arista. Por lo que la captura el grafo necesitamos un dato más que sería el nombre del puerto. Ejemplo de entrada. Estos datos son el archivo que nosotros vamos a manejar como parámetros para nuestro programa, que viene siendo el grafo. Entonces, vamos a dar next. Entonces, el grafo lo creamos de esta manera. Habíamos quedado que estos iban a ser nuestros datos de entrada. A puede ir a B, A puede ir a B, con un peso de 3 y va a salir por el eterno en 0. También dice que A puede ir a C, A puede ir a C con un peso de 5 y va a salir por el serial 0. Luego B puede ir a A de regreso, pero esta vez va a salir B va a salir por el Ethernet 1 con un peso de 3. B también puede ir a G con un peso de 7 y va a salir por el serial 1. También dice que C se puede regresar a A con un peso de 5 por medio de su serial 1. Y por último G puede regresar a B con un peso de 7 por su serial 1 también. Entonces, una vez hecho el grafo, esta es su representación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es inicializar nuestro grafo de inicio en valor de 0. Y los demás grafos en infinito. Porque se es ese en infinito. Se hace porque aún no sabemos que la trayectoria que tiene, no sabemos qué tan lejos está, aún no conocemos nada de ellos, así es que lo, in lo inicializamos en el valor máximo. Entonces a partir de esta parte vamos a iniciar con lo, con lo que es el código. Entonces, aquí nosotros manejamos Java. Entonces nosotros tenemos un método llamado tmseguión bajo 4 for que recibe un vértice al cual vamos a llamar star. Entonces lo primero que tenemos que hacer es inicializar todos los vértices en infinito, que en este caso hacemos un forEach, tomamos el vértice y lo inicializamos en el máximo valor. Inicializamos una ruta en nula, que es lo que vamos a más adelantamos a hablar de ella. Y para terminar ponemos la distancia al vértice con el que empezamos en cero, que en este caso sería la, A y crearía nuestro vértice de esta manera. Una vez hecho esto vamos a crear una cola donde vamos a ir agregando el vértice con el que vamos a ir trabajando. En este caso vamos a agregar a estar y una vez que lo tengamos vamos a checar sus adjuntas. Sus adjuntas son los vértices a los que puede ir, que como se observa en el grafo, A puede ir hacia B y hacia C. Entonces vamos a entrar en un ciclo while mientras la cola siempre tenga algo, se va a seguir ejecutando. Entonces primeramente la vamos a retirar el primer vértice que tiene la cola. Vamos a utilizar un pequeño for para recorrer todas las adjuntas del vértice que acabamos de obtener y al tenerlo vamos y al sacarlo vamos a obtener sus arcos entonces, nosotros tenemos una pequeña condición lo que sigue es manejar este pequeño término que se llama relajación que no es más que una pequeña condición que nos dice si el vértice de origen más el peso es menor que el vértice de destino entonces lo vamos vamos a actualizar el vértice de destino. Que en este caso es 5 más 2 es igual a 7, es menor que 9, entonces si esa condición se cumple, vamos a actualizar el vértice de, de, de destino con un valor de 7. Entonces, cada vez que esta condición se cumpla, vamos a actualizar el vértice de destino con el valor de la suma del vértice de origen y su peso. Entonces. Habíamos dicho que íbamos a obtener el vértice A y que sus adjuntas son B y C. Entonces decimos, 0 más 3 es 3, es mayor que infinito. Recordemos que B, todos los vértices están in inicializados en infinito. Entonces 0 más 3 es menor que infinito, sí, sí es. Entonces vamos a actualizar el vértice B. Entonces ahora B va a ya no va a valer infinito, va a valer 3. Y B lo vamos a meter a la cola. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Por medio de este if, que dice la junta en su distancia, que vendría siendo B en su distancia, que es infinito, es mayor que el vértice de, en su distancia, que es A, más el arco en su punto peso, que sería 0 más 3 igual a 3 es menor que infinito, entonces se cumple, al cumplirse esta condición B, que es la adjunta, le vamos a actualizar su distancia con lo que viene valiendo el vértice A y más el peso del arco, ¿no? Y luego vamos a agregarlo a la cola. Entonces B agregamos a la cola. Luego al principio ya hemos comentado sobre una variable que se llamaba ruta y que la habíamos inicializado en null en todos los vértices. Entonces, a ver, esto nos sirve para saber por qué ruta salimos con el origen. Entonces salimos de A a B y estaba inicializado en null, entonces caemos en el, en el else y a la junta de B le vamos a poner el, el peso del arco, que en este caso es 3. Entonces B en su punto ruta va a tener el valor de 3. Entonces así vamos a seguir hasta que acabemos con los vértices. Entonces ahora vamos a ir de A a C, como lo dice en la cola. Entonces A vale 0 y el peso de la ruta vale 5, entonces 0 más 5 es menor que infinito. Sí, sí lo es. Entonces procedemos a actualizar C con el valor de 5 y lo añadimos a la cola, entonces se pasa a la cola y ponemos también en la condición del nulo recordemos que A su ruta está en nulo entonces va a tomar el valor de la, de, de la ruta en 5 entonces C en su punto ruta va a valer 5 una vez que terminamos con A, vamos a pasar al siguiente ter, al siguiente elemento en la cola, que en este caso es B, vamos a checar las Adjuntas de B, que en este caso puede ir a G y puede ir a A. Y vamos a acercar la condición: 3 más 7 es menor que infinito. Sí, es menor que infinito. Porque recordemos que G vale infinito. Entonces actualizamos: 3 más 7 es igual a 10. G ya no vale infinito. Ahora vale 10. Y la anexamos a la cola. Ahora no terminamos con B. Ahora B también puede ir a A. Entonces decimos 3 más 3 es mayor que 0, es menor que 0, perdón, entonces no, entonces en este caso no hace nada, g se queda con un valor de 10 y a no lo metemos a la cola porque no se cumplió la condición, entonces sacamos b y nos vamos con c porque es el siguiente elemento en la cola, dice que c puede ir a a con un costo de 5, entonces si seguimos la condición, el vértice de origen con un valor de 5 más el peso del arco, que es 5, 5 más 5 es 10, 10 es menor que 0, no, no lo es, entonces se se relaja, se saca de la cola y ya queda como estaba. Entonces nos queda el último elemento en la cola que es G. G, que vale 10, es el vértice de origen, más 7, que es el arco, 10 más 7 es 17, 17 es menor que 3, no, no lo es, entonces. No se hace nada, se saca G de la cola y la cola queda vacía y en este instante es cuando nosotros resolvemos el algoritmo y resulta nos tienen que dar el siguiente. Entonces ahora lo vamos a correr en el código NetBeans. Entonces vamos a darle play. Selecciona el algoritmo de Bellman Ford y el archivo de entrada, que es el que habíamos comentado desde un inicio. So, lo vamos a ejecutar, dice que se nos generó correctamente y nos da la misma salida que es la que haya puesto el profe. Bueno, para terminar, simplemente tenemos que checar las distancias más cortas. Dice que el router A puede llegar a B saliendo por su puerto de Terner 0. Y que va a tener una, le va a costar una distancia de 3. Que también puede llegar a C saliendo por su serial 0. Una distancia de 5. Y también puede ir a G. Va a salir por suerte en el 0 y va a tener una distancia de 10. Y así sucesivamente con todos. Y solo esto era para corroborar. Espero que les sirva este tutorial.